9 de los 10 representantes de las parroquias de El Chaco y Quijos se reunieron en el espacio cubierto de Gonzalo Díaz de Pineda con la finalidad de dialogar con las autoridades municipales y el prefecto de Napo sobre temas concernientes al desarrollo de su jurisdicción. Los dirigentes parroquiales saben que las necesidades son muchas, pero el presupuesto del gobierno provincial es limitado. Por eso dicen que hay que priorizar. En Gonzalo Díaz de Pineda, por ejemplo, dicen no haber recibido apoyo en infraestructura vial de primera, como la mayor cantidad de parroquias lo tienen. Esperan contar con una vía asfaltada. El sueño de adultos, jóvenes, niños, mujeres, emprendedores y de los hombres campesinos que luchan incansablemente cada día para sacar adelante a las familias. Si bien Linares se está beneficiando actualmente del asfaltado de más de 2 kilómetros, su presidente dice que no es suficiente. Ellos necesitan también apoyo a la producción, sin contar con la continuidad del asfaltado hasta la cabecera parroquial. Principales productos son bajo invernadero, y es por ello que el día de hoy, señor prefecto, quiero hacerle entrega de un perfil de proyecto para que seamos beneficiados a través de ASACOL, una organización que está funcionando, que está trabajando con gente emprendedora. Parroquias como Cuyuja en Quijos han sido afectados seriamente con el fuerte temporal, que ha deteriorado totalmente la vía que conecta a esta parroquia con Baeza y Papayacta, complicando su desarrollo productivo y turístico diario. Por ello es que piden al prefecto de Napo gestionar lo más pronto posible el trabajo que se realiza en esta carretera. A nosotros, como ciudadanos, nos ha afectado en la hora de movilizarnos a cualquier lado. No podemos hacerlo sin acatarnos a los horarios de trabajo de la empresa, del cuerpo de ingenieros. Entonces sí quisiera de que por ahí nos ayuden, gestionando con las personas ideales. Y desde luego nosotros también, como junta parroquial y como parroquia, estamos dispuestos en apoyarle. El alcalde de El Chaco y consejero provincial considera importante los pedidos realizados por los gobiernos parroquiales rurales. Dice estar dispuesto a apoyar la gestión dentro del consejo en pleno y también desde el cabildo municipal. Yo creo que es hora de que nosotros al menos tengamos el asfalto, al menos a nuestras cabeceras parroquiales. Nos falta Linares, nos falta Gonzalo Díaz de Pineda, nos falta Ayacacho. Solo tenemos Santa Rosa y Sardines. A estos pedidos, que tienen que ver mayormente con vialidad, el prefecto de Napo dijo que con el estado de emergencia declarado en la provincia por el mal temporal, la institución ha decidido adquirir maquinaria que será destinada a la rehabilitación de la red vial secundaria en los cantones. Se van a adquirir alrededor de 8 volquetas, unas 5 excavadoras, unos 2 rodillos motoniveladoras para esta emergencia, para cubrir las expectativas que tiene Valle del Quijos y el resto de cantones. La ciudadanía está consciente que el Napo mágico y productivo que construye la prefectura se logrará trabajando de forma conjunta, priorizando la atención a las necesidades más urgentes y palpando la realidad de la gente en su diario vivir. En El Chaco, con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Ali TV, tu televisión amazónica.